she didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all? But let me tell you why, that's just life putting you through the test. Mundo y bienvenidas y bienvenidos un miércoles más al canal. Antes de empezar, amigas, avisaros que este vídeo está patrocinado por Freshly Cosmetics. Ya sabéis que este año soy embajadora, estoy muy contenta, de verdad, soy muy feliz de trabajar con esta marca. La utilizo todos los días, lo habéis visto, y sé que vosotros también la habéis probado en muchas ocasiones y me habéis confirmado que todos los productos molan muchísimo. En el vídeo de hoy os vais a venir conmigo y con Clara a Oporto. Estuvimos el sábado pasado y la verdad que fue increíble, fue su regalo de cumpleaños. Fuimos a primera hora de la mañana y nos fuimos por la noche, lo pasamos increíble, así que a continuación os voy a enseñar cómo fue ese día. Pero antes de empezar el vídeo, quiero daros la noticia de que Freshly ya ha comenzado su Black Friday. Va a haber descuentos de hasta un 50% de descuento, pero solo por días limitados. Y lo bueno que vais a poder utilizar mi código Rebeca Terán para que os den un 5% extra. Son los mayores descuentos que hacen en todo el año y también por compras superiores a 49€ os van a regalar un mini body oil. Este producto me encanta desde antes de estar embarazada, durante el embarazo y ahora también. Siempre que hay algún tipo de descuento me gusta hablaros de mis últimos favoritos para que podáis usarlo vosotras también. Obviamente yo creo que si no habéis probado nada de Freshly y queréis conocer un poco la marca, mi recomendación absoluta es que compréis Golden Radiance Body Oil. Este aceite está hecho con un 100% de ingredientes naturales y a mí en particular, y yo creo que a mucha gente, me ha gustado mucho para evitar las estrías durante el embarazo. Pero la cosa no se queda ahí solo, porque ya sabéis que yo tenía estrías después del embarazo también, porque al final la piel se estira muchísimo, pues me está ayudando muchísimo a reducir su apariencia. Noto la piel de la tripa muchísimo más elástica, mucho más firme, también en la zona de las cartucheras, por todo. Yo me lo apliqué también en el pecho, porque al final cuando estás embarazada el pecho también aumenta un poco su tamaño y la piel se estira. Entonces yo este producto lo utilizo todos los días a diario, no hay día que no lo utilice, me gusta muchísimo, se absorbe súper rápido, no queda nada pegajoso, te puedes vestir, en fin, me encanta. Así que esta sería una de las opciones que yo os diría que comprarais ahora por el Black Friday. Uno de mis últimos descubrimientos y otro producto que os podría recomendar es el Beta Burner. Este producto de aquí, muchas veces me preguntáis, pero Rebeca, ¿qué es esto? Es un tratamiento que tiene un efecto de combustión de grasa, está hecho con un 99,9% de ingredientes naturales y yo lo utilizo en las zonas un poco más conflictivas. Yo sobre todo me lo aplico en la zona de las cartucheras porque ayuda a quemar la grasa localizada y también reduce la celulitis. Es un tratamiento y como siempre os digo en todos los vídeos, es un producto que tenéis que utilizar asiduamente para empezar a notar los resultados. Calma la inflamación, también reduce la hinchazón y de verdad que es un producto que lo he incorporado recientemente a mi rutina y me gusta muchísimo, así que también os lo recomendaría para el Black Friday. Y obviamente yo no podía terminar esta recomendación sin mi favorito, bueno, uno de mis favoritos, porque de la piel tengo bastantes, de Freshly, la vitamina C ya sabéis que me encanta, el colágeno también, pero si tuviese que elegir un solo producto para utilizar todos los días sería el Acelike. A mí este producto me ha ayudado muchísimo. Yo he tenido también incluso durante el embarazo acné, espinillas, puntos negros y esto lo que hace es ayudar a reducirlos. No solamente el acné, sino también te aporta un montón de elasticidad a la piel, firmeza. Yo tengo la piel mucho más iluminada. Incluso hay días, amigas, que por algún casual no lo utilizo y yo os prometo que lo noto al día siguiente cuando me levanto. Yo lo utilizo por la mañana y por la noche. Además está hecho con un 100% de ingredientes naturales.
naturales y os prometo que esto a mí me salvó mucho durante el embarazo, porque sí que es verdad que me salieron algunos granitos y acné y algo de rosácea, así que top, 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 top. Este me encanta y os lo voy a recomendar siempre porque es uno de mis productos favoritos y yo empecé a trabajar con Freshly con este producto, que lo llevo utilizando años. Y la verdad que yo la piel, a no ser que tenga algún momento de estrés o algo, la suelo tener bastante bien, porque yo creo que influye mucho que utilizo esto a diario. Así que abajo os voy a dejar toda esta información con los links a los productos que os he enseñado. De verdad, aprovechar si queréis haceros con vuestros favoritos o reponer, porque vais a tener descuentos de hasta un 50%, un 5% extra con mi código Rebeca Terán, y además en compras superiores a 49€ os van a regalar el mini body oil si lo queréis probar, pero os advierto que lo vais a necesitar en vuestra vida en cuanto lo utilicéis en vuestra piel, porque vais a ver que es increíble. Así que sin más dilación os dejo con el vlog, ahí vais a ver cómo lo utilizo. Sobre todo lo utilicé cuando me estaba preparando para irme al aeropuerto y cuando llegué a casa, así que espero que os guste. Every coffee in your tiny bed. If I could have another chance to be there, I would do it all again. But I lost you, so there's only so much that I can do. Like take down all the pretty pictures, put away that old guitar you played for me, forget the way you used to hold me, baby, and sell all the memories. When you used to write me poetry, you would tell me about my history. If I could have another chance to be there, I would really hear you out. Buenos días, amigas. Buenos días. Estamos en Oporto. No os lo había contado, Clara tuvo un regalo super top de cumpleaños y me dijo... Bueno, fue una cosa que me hizo por WhatsApp, ¿verdad? Sí, es verdad. Me mandó para elegir dos destinos y yo escogí el primero. Era una sorpresa. Y hemos venido a Oporto a pasar el día porque luego nos vamos... ¿A qué hora? Bueno, a las 9 y media sale el avión de vuelta. Así que vamos a estar todo el día juntas por Oporto. Ha creado una buena guía para el día de hoy. Ha influido Edu, su pareja, me ha comentado un poquito. Y la primera parada, bueno, ha sido desayunar. Y hemos venido ahora a la iglesia del Carmen, que me ha dicho Clara que se llama así, que es muy famosa aquí en Oporto. Yo he estado, pero no me acuerdo de nada. Así que os lo vamos a enseñar. If only I could finish something. Run straight through to the end. Esto que está aquí, en plan, estos son dos iglesias que están juntas. Sí. Y esto ha sido hasta hace un tiempo la casa más estrecha del mundo. Porque ¡oh! era una casa. Anda. Que pilló entre las dos iglesias. Ahora ya no. Close the chapter, dignified. You did it again. But will it ever be enough? When I'm bent on trying to keep it tough, will I ever settle down? Happy with the here and now. When will it ever be enough? Pequeña pausa para tomarnos otro café, perdonar por las sobras, que me lo decía Clarita ahora, dice que hay bastantes sobras hoy en Oporto, ¿verdad, Clara? Sí, porque antes no había tantas. Sí, pero la verdad que es súper bonito, nos lo estamos pasando súper bien. Hemos estado en el mercado, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero seguramente os lo habré puesto en la edición para que lo veáis, que eso sí que era nuevo, la última vez que estuviste tú el aquí. Mercado, sí. No, y la verdad que está súper bonito para ir a dar una vuelta. También había gente tomando el aperitivo y eso. Muy chulo. Days are speeding by. There ain't no time to cry. About giving up on things I really need. Like laying on.
Bueno, amigas, hemos estado haciendo fotos. Hemos encontrado una... ¿Cómo se llama? Spot localización. Sí, una localización súper chula. Que aquí, Clara, se hizo una foto. ¿Hace cuánto? ¿Cuál era la última vez que viniste? Cuando vine con Edu. Allí. Ahí está, en esa calle, la librería famosa. ¿Leyo? Creo que sí. Leyo. Y la verdad que han quedado súper chulas. Las tenéis en Instagram. Drops to the floor. They said it would get easier, but I don't know who for. Days move faster now. Hemos comido en el restaurante que habéis visto porque Clara había estado un año antes, bueno, la vez que ha estado con Edu, con su novio, ahí comiendo, y la verdad que está buenísimo. Ha salido el sol, como podéis ver, y hemos pedido el bacalao a Brás, que estaba súper rico. Yo no lo había probado nunca. Lo que sí que había probado en un portugués que fuimos Cristian y yo hace un montón, la francesa, creo que se dice así, perdonadme, y no la recuerdo que me gustara mucho. Entonces queríamos probar el bacalao porque sabemos que es súper típico de aquí, y ahora vamos a ir a por los pasteles de nata, obviamente de postre. Muchas de vosotras me habéis escrito, al enteraros que estoy por aquí por Oporto, por Instagram, y me habéis dicho que la fábrica de nata es el mejor sitio para tomar los pasteles de nata, pero Clara conoce otro sitio que es como que lo tenemos asegurado que está buenísimo, así que vamos a ir ahí a tomar el postre. Y nada, la verdad que es un día súper guay. Creo que Oporto sí es una ciudad que se puede ver un poco lo más importante. Obviamente se nos quedan un montón de cosas en un solo día, así que me parece una idea súper top de regalo lo que hizo Clara, porque es algo súper diferente y al final es un regalo húmedo, ¿no? Porque lo disfrutamos las dos. But memories have stayed, because some things last forever, the love it never fades. Están calentitos. ¿Ah, sí? Uy. Sí. Pues mira, entonces están recién hechos. ¿Ve? Sí, están súper ricos. Es que sabe como a canelita también. Vale. Amigas, el viaje fue increíble, nos lo pasamos súper bien, de verdad me parece una ideaza de regalo. Si lo coges con tiempo te puede salir súper bien de precio. Fue una paliza, hicimos más de 35.000 pasos, pero fue muy guay porque estuvimos las dos solas, estuvimos hablando todo el día. A mí también me vino muy bien para despejarme, para olvidarme un poco de algunas cosas, así que de verdad... increíble, os recomiendo un montón Oporto, me ha gustado mucho. Voy a subir también a Instagram un pequeño reel de las cosas que yo visitaría en Oporto si fuera un día, que fue las que hicimos nosotros. Increíble, me encontré a varias amigas, así que muy contenta, muy 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 contenta. Estoy muy cansada, pero lo repetiría un montón de veces, así que espero que os haya gustado. La verdad, yo abajo en la descripción os voy a dejar toda la info de Freshly. Ojalá os animéis a comprar algo, porque de verdad que os va a gustar mucho si no conocéis la marca, y si la conocéis pues no hace falta que os diga nada más. Así que nada, amigas, nos vemos el domingo. Muchísimas gracias por todo, os quiero mucho, y que no se os olvide poner actitud a la vida.